Renové María Criotilda Vázquez Vázquez, a quien dijo Palenim Tijoval, Re San Carlos, Re Ushimileo, Re Tijoval, que Atijab, Nim Tijoval, Chique Atijab, Re Padep. We Tijoval, Re Ucau Jonaba, Re Ocatir Maye Winaj, Kuaj Kinkut Chihuele Tijoval, Re Sibalah tzir re chakap tzir re chaval. Buenos días, niños. Es un gusto para mí saludarlos a través de la televisión. En este momento vamos a cantar un cantito. Soy un artista y espero que todos canten juntamente conmigo. Shangri-Bungi, Shangri-Bungi, Shangri-Bungi.
shangri bungi, shangri bungi, shangri bungi, shangri bungi, ba. Muy bien, niños. El tema del día de hoy, lectura de palabras, sílabas directas e indirectas. En este caso, es muy importante realizar una lectura en casita. Si bien sabemos nosotros que aquí tenemos un cuento, El gato dormilón. Les voy a leer este cuento. Dice, había una vez un gato dormilón que pasaba los días y las tardes enteras acostadas en el sofá. Siempre se preguntaban qué es lo que hacía para quedar tan exhausto, pero nadie lo veía haciendo otra cosa que no fuera a descansar. Una noche su dueño tuvo idea de ir a buscarlo y ver si también dormía toda la noche, pero mientras bajaba la escalera pudo verlo, ahí estaba él sentado frente al acuario viendo cómo dormía la tortuga. Solo se quedó ahí mirando en silencio a su gato, despierto y sereno, estaba cuidando el sueño de su amiga tortuga. Es muy importante practicar lo que es la lectura en casita. Luego, mi competencia, según el CNB, mi competencia es utiliza la lectura de palabras, oraciones, párrafos e historias para obtener y organizar información. Indicador de logro, manifiesta un alto grado de eficiencia en la identificación de las sílabas cerradas, indirectas y directas. En este momento, sabemos nosotros que nuestro tema son las sílabas directas. Las sílabas directas se forman con la unión de una consonante y una vocal. Veamos el ejemplo que tengamos acá. Dice, vamos a hacer la unión de la consonante y la vocal. Dice, ca-ma. Todo junto dice, ca-ma. Seguidamente las sílabas directas. Dice, son aquellas en las que la vocal esta se pronuncia por delante de la consonante. Veamos el ejemplo. Vamos a hacer la unión de la vocal y la consonante. Dice ar, bol. Todo junto dice árbol. La consonante B está antes que la vocal. Seguidamente vamos a ver la clasificación de las según el número de sílabas. Veamos aquí, las sílabas se forman de una sola sílaba. Aquí tenemos nosotros la técnica, esta técnica se llama las flores pedagógicas. Vamos a clasificar las palabras según el número de sílabas. Vamos a ver acá, decimos nosotros, veamos acá, tenemos un pez. Acá tenemos un pez, el dibujo acá dice pez. Esto solo es de una sílaba, dice pez. Dice acá, luego lo vamos a escribir. En este caso lo vamos a escribir acá, en esta nube que está acá, vamos a escribir pez. Esto se forma de una sola sílaba, pez. Vamos
A ver, esta otra palabra, acá veamos que es un, miramos acá que está un sol. Y solo decimos sol, una palmada dice sol. Este es de una sola sílaba. Igual lo vamos a escribir acá para que está, vamos a escribir acá. Seguidamente vamos a ver esta, este dibujo que está acá. Aquí si veamos, tenemos un árbol. Este es un árbol. La vocal está antes que la consonante. Decimos nosotros aquí, árbol. Pero lo vamos a hacer la unión de formar la palabra bisílaba. Decimos árbol. Se forman de dos sílabas. Vamos a escribir acá. Árbol. Acá ya están, ya está separado en bisílabas. Luego vamos a ver esta gallina. Veamos acá, esta es una gallina. Aquí no está todo escrito la palabra todo junto. Están muy desordenados. Pero nosotros vamos a ordenar, dice. Está la consonante ga, chi, na. Pero ya nosotros vamos a leer el sílaba, vamos a separar en sílaba. Dice ga, chi, na. Estamos formando ya de tres sílabas. Vamos a escribir de igual manera acá. Ga, ji, na. Acá ya lo tenemos separado nosotros en trisílabas. Vamos acá. Veamos otra imagen que está acá. Es un helado. Este es un helado. Acá dice, aquí no está también todo junto. Si vamos a leer aquí dice E, do, la, entonces no se entiende. Pero nosotros vamos a formar esta palabra. Dice, veamos la imagen que es un helado. Dice, E, la, do. Son de tres sílabas. Estamos formando esta palabra. Dice, vamos a separar ya acá en sílaba. Dice, E, la, do. Estas se forman ya de tres sílabas. Vamos acá con el otro imagen. Aquí veamos una imagen de una escuela. Esta es una escuela. Igual, vamos a, aquí están juntos, pero nosotros lo vamos a separar de igual manera, de cuántas sílabas. Escuela, estamos separando ya en tres sílabas. De igual manera lo vamos a escribir acá, vamos a separar escuela. Entonces, estas son las palabras que estamos formando según el número de sílabas. De tres sílabas, la de sílabas solo es de una sola sílaba, la de dos son de dos sílabas y la de tres son de tres sílabas que se forman de tres sílabas. Aquí tenemos también otro dibujo que es un lobo. Igual vamos a separar lobo. Vamos a separar lobo. Según la imagen que está acá, lo vamos a escribir
separado, lo vamos a formar ya en bisílabas. Seguidamente les voy a presentar también un rompecabezas. Acá tenemos un rompecabezas que primero está la imagen. Luego nosotros vamos a formar las rompecabezas con las sílabas, con las consonantes. Acá, si veamos, tenemos el dibujo de un pato. Y acá está la P, esta es la consonante, les dice pa. ¿Qué dice? Pato. Esto es de dos sílabas. Se forman de dos sílabas. Dice pato. Tenemos que dar dos palmadas para que formamos la palabra bisílaba. De igual manera, acá tenemos otro dibujo. Aquí tenemos nosotros un gato. Si escribe, aquí está lo que es la consonante, la G y la A dice GA, la T y la O de todo, todo junto dice GATO, pero al separar ya en bisílabas dice GATO. Entonces, estos son unos rompecabezas que nosotros podemos trabajar haciéndolo en casita. De igual manera tenemos acá otra imagen. Esto es una, si vean, esto es una cama. Se dice cama. Acá vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra figura que es este se le llama un gallo. Pero si solo esto lo colocamos, aquí está la imagen, pero si decimos, ah, ese es un gallo, pero no está completo, porque aquí le falta la G y la O dice gallo. Pero al formarlo todo junto, su nombre ya dice gallo. Muy bien. Seguidamente les voy a presentar la otra técnica. De esto se llama mi libro silábico. En casita pueden buscar ustedes hacer su libro en casita. Esto se llama libro silábico. Si vamos a ver acá, la consonante B. Tenemos que completar la palabra acá. Vamos nosotros, tenemos la letra B. Aquí tenemos un dibujo. Decimos, vamos a completar cuál hace falta. Aquí tenemos la imagen de un bebé, pero ¿qué le hace falta acá? Falta la letra B, la B y la letra E para que forma B. Ahora acá dice ya bebé.
vamos en el otro ejemplo. Tenemos acá una imagen de un burro, pero le hace falta también, solo está lo que es la rob. Entonces, ¿qué le hace falta? Le hace falta la sílaba. Bu. Para que da la palabra burro. Ahora tengamos acá la otra imagen, que es una bicicleta. De igual le hace falta lo que es la sílaba bi. Esto vamos a completar, dice bicicleta. Acá tenemos otra imagen. Este es un barco. Veamos nosotros el barco. Aquí tenemos la serie de dibujos que está acá. Usted puede pintar este dibujo, puede pintar el burro, la bicicleta y el barco, y luego completar la sílaba que le hace falta. Aquí el barco también le hace falta barco, para que sea barco, dice, falta la va. Aquí tenemos un botón. También lo vamos a colocar la, dice, botón. Igual acá es una bufanda, dice, bufanda. Aquí es un billete. Billete. De igual manera está en la otra hoja. Veamos acá. También se hace este, la sílaba. Aquí completarlo, falta lo que es la consonante. Aquí falta la consonante. Aquí veamos nosotros, está lo que es una casa, un cerdo y una cuna. Pero hace falta también las sílabas. Y decimos ca-sa. Si no ponemos nosotros las sílabas, no podemos leer la palabra. Ya colocando las sílabas en todas estas palabras, ya pronunciamos el nombre de cada una de las imágenes, de las figuras que están acá en este, en esta hoja de, del libro silábico. Igual acá está también lo que es la letra. Hace falta lo que es la sílaba, la consonante D. Y vamos a completar con las siguientes sílabas. De igual manera están las figuras, solo los vamos a completar, los vamos a pintar y los vamos a dibujar. Ahí está. Entonces, estas son las siguientes técnicas que les he enseñado. Espero que todos estén bien. En casita, espero que todos estén bien en casita. Rahuashek, Kivan, Weuchak, Balre, Sivalahu, Chotak, Leha. Leharu, Tobanek Ritat Inam. Katkol kanok choha honam honam kuhutzik ri ishim leu makasach tapa parihalom kako uchukwal ra achi honam la kuhtovanik chuchupik leyabil are chue unimi leu Reu echanim. Jonan la coscana carmontir choch la cachoch. Y Jonan cachupri avilal. Maltioch. Cherunutat besik.